último episodio, amigos, de la serie Sky Noctu. Para este episodio le voy a poner un reto y es que le den like a este video en menos de 2 segundos. ¡Uno, dos! ¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Bueno, pues en este video les traemos el último episodio de la serie Sky Noctu. Aquí está saliendo el solecito, amigos, y me encuentro con mi hermana. ¡Hola! Que ahorita, amigos, vamos a ir a las últimas 2 islas porque vamos a conseguir los últimos 3 retos. ¿Y cuáles son esos 3 retos, Megandroid? Ok, amigos, los últimos 3 retos, si ustedes se lo están preguntando, son 2 lanas. Y una cabecita. Sí, amigos, yo me equivoqué. Yo fui el que me equivoqué. Pensé que ya había completado todas las cabecitas. Y muchos de ustedes me decían: oye, Megandroid, te falta la cabecita del zombie. Y yo la confundía con la cabecita del creeper porque también es verde. Yo dije: pues ya tengo la cabecita del zombie, porque yo veía a la del creeper y me confundía. Y también veía a la de Steve. Y como que me confundí. Y sí, amigos, me falta la cabecita del zombie, ya lo confirmé. Y también una lana de color rosa que va a ir aquí. Y una lana de color azul que va a ir en esta parte. Entonces nos quedan las últimas 2 islas. Tengo mucha curiosidad cómo va a ser esa isla. Y la última isla también. Ya voy a ir rápido, no quiero perder tanto tiempo, amigos. No los quiero hacer esperar más para ver las islas. Kitty, ¿dónde estás? Acá estoy. Oh, ven, rápido. Tú también tienes que ver las últimas 2 islas porque no sabes cuáles son, ¿verdad? No. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, quítate, esqueleto! ¡No puedes arruinar el último episodio! Estos 34 bloques no creo que me alcancen, son muy pocos. Voy a estar así shifteando, amigos, porque no me quiero caer. Créanme que no, tengo bastantitos bloques. No los que se van a necesitar, pero sí los suficientes como para crear más de la mitad del camino. ¿Tú tienes bloques, Kitty? No. ¿Ninguno? Ninguno. Deberías irte yendo hacia la otra isla a juntar más bloques. Ahorita yo voy a ir para allá porque sí, me van a faltar bloques, amigos. Miren, me van a faltar aproximadamente otros 30. Y allá está la isla de la que les hablo. Miren, se ve perfectamente la isla. O sea, se ve muy bien. Tiene como una colita de 3 tiritas, algo así. Ustedes están viendo, es como una cabeza, un pescado malvado. Y esta isla es como si fueran 3. Esta, la que tengo enfrente de mí, donde está el creeper, es como si fueran 3 islas porque está un poco grande. Ahorita la vamos a ver mucho mejor, amigos, de cerca. ¿Tú ya estás quitando bloques, Kitty? Sí. Voy a ir rápido, amigos. Allá está mi hermana. No se alcanza a ver muy bien, pero creo que alcanzo a ver una silueta. Voy a aparecer allá, no tengo Ender Pearl, pero con magia voy a estar allá, amigos. ¡Hop! Aparecí acá, amigos, con mi hermana para quitar más bloques. Voy a quitar 30. Empezó a llover, cosa que no me gusta. Ustedes me dicen: oye, Megandroid, si no te gusta que llueva, pon este comando. Y me pasan un comando de Water, algo así. Solamente que no me lo aprendo, amigos, no sé cuál es ese comando. Así que mejor ahorita voy a esperar a que se haga de noche para ponernos a dormir y que se quite esta lluvia. Quiero que las islas las vean ustedes perfectamente, ya que no se alcanzan a distinguir muy bien cuando está lloviendo. Y les digo que a mí se me actualiza mucho el Minecraft, lo tengo comprado desde hace más de un año. Sí, desde hace más de un año compré el Minecraft, desde que ya no se puede descargar las APK, porque antes la tenía con APK. Pero desde que la compré, pues sí se me actualiza mucho y eso no me gusta, porque a veces que en vez de que una actualización mejore, 47. Queda peor y eso no está bien, amigos. Yo tengo 35, con estos bloques ya alcanzamos, Kitty. Ay, no, ¡ah! ¡Me caí a la lava! No, ¡uf! ¡No, ya! ¡Qué fail!
Mejor voy a hacer el brinquito otra vez y voy a aparecer allá, amigos. ¡Hop! Ya aparecí acá, amigos. Hemos dormido porque quería que esto se viera muy bien para que ustedes miraran todo. No quiero que se pierdan ningún momento cuando vamos hacia la isla, aquella que está aquí enfrente, amigos, donde nos está esperando un creeper para explotarnos. Sí, porque no creo que nos esté esperando para recibirnos con una bienvenida. No creo, amigos. Si acaso nos va a querer dar un abrazo, pero va a ser un abrazo explosivo. Si tuviera flechas y arco, le disparara. Sí, le disparara desde aquí para quitarlo. Porque los creepers no son mis amigos. Me han explotado muchas veces. ¿Y se te ocurre tumbarme? No. ¡Ey, no! No. Tengo ganas de tumbar a mi hermana, pero no, amigos. No, porque este es el último episodio y faltan todavía los 3 retos. Ni siquiera tenemos uno. Nos está costando llegar hacia esa isla porque no teníamos bloques. Yo te hago relevo, Kitty. Quítate, verás. Voy a seguir poniendo bloques. No me empujes. No. No me empujes, Kitty, porque vamos a perder mucho tiempo y bloques, cosa que no queremos. ¿Verdad, amigos, que no queremos perder mucho tiempo? Ok, yo sé que ustedes no quieren perder tiempo, ya quieren ver esto. Yo también, no sé qué me voy a encontrar en esta isla, amigos, de reto. Ahí está un cofre. Tú revisa ese cofre, Kitty, de abajo. Yo me voy a ir por los otros. Porque supongo que hay más cofres, está muy muy grande esto. ¡No! ¡Me tumbaste! ¡No, Kitty, yo no te quería tumbar! ¡Ay, no! ¡Te me atravesaste, te pusiste ahí enfrente de mí! Te caíste, ¿verdad? Sí. ¡No! ¡Y acá ya no tengo bloques! Voy a retomar nuevamente, amigos, el camino. Fui hacia la otra isla cuando me caí para conseguir otros 30 bloques. Ya estaba a punto de llegar y de repente pasó algo. Se me puso como si estuviese en creativo. Me lancé porque eso dije yo, what the fuck, ¿cómo que estoy en creativo si yo estaba en survival? Y de repente, pues sí morí, amigos. Yo pensé que no porque claramente se veía que estaba en creativo. Lo más probable es que sean errores de la actualización, como les digo. No está muy muy bien la actualización esta. Y hace cosas extrañas. Y eso que no estamos jugando en busca de cosas paranormales y están pasando estas cosas. Porque ni siquiera yo lo puse en creativo, no puedo. A ver, aquí hay 2 cofres, Kitty. ¿Ya revisaste el cofre de abajo? No, pero lo voy a revisar. Me dices lo que encuentres. Tengo ahorita los suficientes bloques para ir hacia esta parte, amigos. Hay 15 enderpearls. ¿Qué? Y un carrito. ¿15 enderpearls? Sí. What the fuck? Tengo mucho que no utilizo un enderpearl, amigos, aquí en este cofre. Yeah. Voy a ver qué me voy a encontrar. Ya tengo mucha curiosidad. ¡Es una lana rosa, amigos! ¡La lana rosa, por fin! ¡Por fin! Sin perder... ¡Ah, oh, había bloques también! Oh, ¡se me habían pasado los bloques! Creí que nomás estaba la lana, amigos. Mira, voy a pasar por el carrito. A ver, te voy a grabar, Kitty. Espera. ¿Ya me ves? No. Voy a ir hacia esta parte por mientras, amigos, y voy a observar a mi hermana que se va a venir por el carrito. Vas a salir por aquí, ¿verdad, Kitty? Sí. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3. Ven ya, Kitty, rápido. Ay. Y... ok, no funcionó, así que no, mejor sí, ya me voy a ir hacia esta parte. Espérate. Yo rápido, sin perder mucho tiempo, amigos, ya que mi hermana no se está poniendo muy veloz. Ahí está ya. Vamos a verla por este huequito, amigos. Vamos a ver a mi hermana si pasa por esta parte. Ya pasé. Ahí va. Sí pudo, amigos. Ok, ya estoy aquí en el cofre. ¿Qué hay en ese cofre que está abajo, Kitty? No hay nada. Oh, no, falsa alarma, amigos. Se cancela. Y en este cofre encontramos flechas, espada y otra lana. La lana azul. Voy a agarrar la espadita. Esto que me puede servir para ahorita, amigos. Una pequeña bromita. Y hay flechas, pero no hay arco. O sea, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Ok, voy a agarrar eso nada más. Voy a dejar eso que dejé en el cofre para mi hermana. Porque le tengo que dejar algo. Pero no puedo. ¿Por qué, Kitty? Porque no tengo bloques.
Ah, okay. Sí tengo enderpearl. Ahí está la última isla a la que vamos a ir, amigos. Se ve muy tenebrosa. Está haciéndose de noche. No vamos a dormir porque la vamos a ir a explorar así de noche, no importa. Pero antes voy a dejar esto. No quiero morir en el intento. Voy a aparecer allá, amigos. Miren, voy a brincar. ¿Qué creyeron? ¿Que iba a brincar para allá? Pues no, amigos. Voy a brincar hacia esta parte. Hacia aquí. Y cuando vaya a caer, en vez de caer aquí, voy a caer allá, amigos, con una teletransportación. ¡Cállate acá, amigos! Aquí estoy enfrente de mi hermana y voy a colocar la lana rosa que iba en esa parte que les había dicho y la lana azul por acá. Por lo tanto, solamente nos falta la cabecita del zombie. Y está en la última isla, la isla peligrosa, así le vamos a llamar, amigos. Aparte de que le tocó un ambiente de miedo. Ahorita sí estamos jugando, les voy a mostrar la hora, las 1:58 de la madrugada. ¡No, no! ¡Yo tengo una espada de diamante! ¡Uf! ¡Casi me tumba el maldito arquero! ¡No! ¡Me estás matando tú a mí! ¡Es esqueleto! ¡Ah! ¡Ya tenía! ¡No, amigo! ¿Qué pasó? ¡Pinche creeper! ¿De dónde salió? Amigos, están pasando estas cosas extrañas ya en el último episodio. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? Destruyó casi todo el spawn. ¿Y si destruyó el spawn, Kitty? ¿Si te caes? Vamos a spawnear en la nada. Ay, no. Así que ya no tenemos oportunidad, Kitty. Ven. Nos van a matar los dos. Ven. Pero nos van a matar. Trata de no caerte. Vamos a dormir. Dije que íbamos a ir de noche, amigos, a aquella parte. Pero no vamos a poder. ¿Por qué? Porque necesitamos spawnear. A ver, te voy a colocar esa cama ahí, Kitty. Y yo voy a dormir aquí. ¿Duerme? ¡Me tumbas! Pero no te caíste hasta abajo. Duerme. Ay, no. Te estoy esperando, Kitty. ¡Qué susto! Mi hermana iba a aparecer en la nada, amigos. Pero ya, vamos a estar spawneando en esta parte. No es el spawn normal. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, amigos. Ok, ¿tienes bloques, Kitty, para subir? Sí. ¿Cuántos? 35. Oh, son muchos. Yo tengo 9 bloques. ¡No, los tiré! ¡Es en serio, los tiré! ¡Tiré los bloques! ¡Oh, bravo, Megandroid! ¡Bravo! Me estás matando. No. Dame bloques, Kitty. No, casi. Dame bloques. No, vaya. Oh. Ni me vayas a matar. No. Yo te voy a estar quitando estos bloques. Tú me los Le voy a quitar estos bloques, amigos, para ir hacia la otra isla. Creo yo que con estos 5 ya me alcanza. Bueno, 7. ¡Quítate! ¡Se te quitaron! ¡No me muerdas! ¡Para allá! ¡Me mataste! ¡Yo había, no! Había caído viva, pero me morí. ¡No! ¡Me explotó el creeper, amigo! Ay, no. Perdonen por esos gritos, amigos. ¡Quedó viva la! ¿Qué está pasando? ¡No! Y el carrito, que no sé para qué lo quiero, ¿no? Amigos, no sé de dónde salieron tantos creepers, pero eso no me gusta. Ahorita no tengo nada que poner. Bueno, sí, una lana negra. Como yo tengo por esta parte. Ver. ¡Oh, miren! ¡Voy a arriesgarme, amigos! ¡Hop! ¡Ah! No sirvió de nada mi arriesgada. Y mi enderpearls. Pero, déjenme ver. Oh, todo se puede, amigos, miren. Estoy salva. Oh, no hay bloques aquí. Tengo un bloque yo. Voy a quitar estos bloquecitos de madera. Y con estos ya voy a poder subir hacia aquella parte para quitar más bloques. Por suerte sí dejé bloques que supuestamente los iba a agarrar mi hermana, pero no los agarraste, ¿verdad, Kitty? Sí los agarré y me mataste. ¡Sí los agarraste! No puede ser, amigos, ¿por qué nos pasan estas cosas en el último episodio? Ok, voy a quitar esto rápido.
Amigos, junté solamente 6 bloques. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ponte bien! ¿Por qué se está poniendo así, amigos? Esto no debería estar así. Ahí está, perfecto. Tengo 6 bloques de madera que ya me los acabé. Y uno de tierra. Que aquí queda perfectamente bien. Y aquí hay... ¿Qué? ¡Sí te llevaste los bloques, Kitty! ¿Sí? ¡No! Amigos, vamos a ocupar más de un stacks para ir a aquella isla. Por lo cual voy a tener que aparecer en la isla aquella. Listo, amigos, he juntado más de un stacks. Ahora sí ya estoy listo para irme hacia aquella parte, amigos. Voy a dar un brinquito. Un brinquito para aparecer allá. ¡Hop! ¡Pum! Llegué. Amigos, ahora sí ya tengo los suficientes bloques como para poder ir a la última isla. Que es la isla que siempre he querido venir desde los primeros episodios. Yo les dije que había una isla bastante extraña. Y les hablaba de esta isla, miren. Que sí da miedo, aunque es de día, pero se siente como una tensión, así como si estuviera buscando cosas paranormales, cosa que no estamos haciendo en este video, pero sí se siente algo así, amigos. Casi llego. ¿Tú tienes Ender Pearl, Kirti? Sí. Lanza una a ver si puedes llegar. Pero yo creo que está muy lejos. Ya cada vez nos estamos acercando más. Yo te voy a decir cuándo. Ok. Vamos a grabar el momento en el que mi hermana se lanza con una Ender Pearl, amigos, para poder llegar más fácil hacia aquella parte. No me digan que no me van a alcanzar los bloques. No puede ser, no me pueden hacer esto. No me pueden hacer esto. Tengo 10 bloques más y 3 de bloque rojo. ¡Ah! ¿Qué pasó? No estaba shifteando. Ahora sí, amigos, ya nada más lo puede pasar. Tuve que juntar otros 25 bloques de tierra. Es en el episodio en el que más he batallado, amigos. Más me he caído, perdido el tiempo. Pero ya estamos muy cerca. Vamos a ver cómo mi hermana se lanza desde esta parte hacia allá. Miren, va a lanzarse con una Ender Pearl. ¿Vas a querer una? No, lánzate, Kitty. Dos, tres. Ahí va la Ender Pearl y se bugueó. se bugueó, no cayó, Kitty. A ver. Tiene que caer en un bloque. No, tampoco se bugueó. Ahí está. No cayó bien, amigos. No. Yo voy a ser el primero en ver. Oh. Es que volví a lanzar una y aparecí. What the fuck. No. A eso le llamo estrategia, Kitty, solo que no te funcionó. Ya no voy a poder llegar hasta allá. Y no me digan que no. Oh, sí me alcanzaron los bloques, por fin. Por fin. Oye, hay dos carteles. ¡Felicidades! Ahora solo tienes que llegar vivo. ¿Qué están insinuando, amigos? ¿Que me voy a caer? Si no la colocas, no habrás terminado aún. ¡La cabecita del zombie, por fin! El último reto lo tengo en mis manos, amigos. Ahora solo toca llegar vivo, como dice allí. Y cosa que sí va a pasar porque no me voy a caer. Y voy a aparecer allá, amigos, enfrente de donde se colocan las cosas. Amigos, ya estoy aquí enfrente de esta isla que está toda destruida. Pero eso significa que hicimos un gran trabajo para conseguir el último reto como se debe. Miren, esto quedó completo, se ve muy bien. Déjenme observarlo de lejos. Kitty, quítate, tú estás tapando eso. Se ve muy muy bien, amigos. Hemos terminado la serie Sky Noctus. Si ustedes quieren que haya una tercera temporada, pueden regalarnos un like, compartir muchas veces este video para que más personas se enteren de esta serie de Sky Noctus. Y amigos, aquí nos vamos a despedir. Mi hermana, no sé si quieres decir algo. Ay, sí, hay que despedirnos con un PvP. ¡No! Ya hemos sufrido mucho, amigos, y ya nos vemos. ¡Ay! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Sky Noctum!